Bueno, gente, estoy en la línea Valladolid ahorita y estoy donde nos quedamos otra vez, en la estación de Batocondes. O bueno, lo que queda de la estación de Batocondes, que es el muelle de la estación, con otro control más, creo que antes había uno menos. Bueno, pues este era el muelle de la estación de Batocondes. Y bueno, pues nos ha pillado el día lluvioso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Os voy a contar el problema. Es un día lluvioso, aparte, es una vía complicada, ¿vale? Haremos lo que podamos, o sea, haré lo que pueda. No prometo que llegaré a la siguiente estación, que sea la estación de la Vid, es que son 11-12 kilómetros, así, más lloviendo, más que es que por el maps desaparece la vía, literal. Eso es un problema. Gente de Batocondes me ha dicho que han desmontado parte de la vía. Lo voy a intentar. Lo vamos a intentar. Pero no garantizo que lleguemos. Pero bueno. Aún así, el apeadero está en bastante buenas condiciones, como lo vimos en la otra ocasión. Y bueno. Pajaritos. Bueno. En buenas condiciones, literalmente, porque esto yo no lo vi la otra vez. Igual no me fijé, pero... vale. ¿Cuánta parte de la pared se está rajando, como lo veis? Vale, en fin. Pues nada, vamos a hacer este tramo. Vamos a intentar hacer este tramo más bien. No sé si se me ve bien, porque hoy está muy oscuro, no es como el otro día. También es que está nublado, tal, está lloviendo. Es una trastada. Bueno. Vamos a hacer este tramo, vamos a intentar hacer este tramo y espero que os guste. Así que dentro vídeo. Nos encontramos en el puente de Batocondes. Como yo pueda, vale, por aquí, eso es. Vale, bien, nos encontramos en el puente de Batocondes. Vale, este puente construido en el siglo XIX, creo que finales del siglo XIX. Entiendo. Hierro, vale, y creo, si mal no recuerdo, que fue diseñado por Gustave Eiffel. A ver si os suena. ¿Suena a Torre Eiffel? Pues Gustave Eiffel. O a alguien que trabajaba para él, pero el caso es que el diseño es muy similar a su estilo, básicamente. Luego, ahora más adelante os voy a explicar una cosa que hay, porque aquí hay mucha maleza y no puedo. Vamos a cruzarlo. Deséame suerte.
asustado, por no decir una palabra peor, por este puente. Pero bueno, ya falta poco y ya voy levantando el ánimo, pero... ¡Ostras! Me he puesto fino, ¿eh? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Oye, ¿cómo suena esto? ¡Madre mía! Vale. Vale, una cosilla. Ahora que estamos aquí, espero que no se me haya mojado mucho la lente. Esto, ¿vale? Era para, digamos, encarrilar los trenes. Creo que es tipo barco. No estoy seguro, ¿vale? Me lo han explicado más o menos, no estoy seguro. Pero hay uno al principio y otro al final del puente. Y se supone que era pues para encarrilar los trenes que hubieran descarrilado. No entiendo exactamente por qué, pero es que es curiosísimo. Os voy a enseñar mejor. Vale, vamos a ver. Yo no recomiendo cruzar este puente, ¿vale? Yo estoy loco y lo he hecho, pero no lo veo en buenas condiciones. Como os he enseñado, ¿vale? Ya veis, es de estilo pues, construido a final del siglo XIX y tal, ¿vale? Y aquí había unas cosas, había como una especie de placa, si mal no recuerdo. No sé si... Sí, mira, estaba ahí. Esa placa indicaba el año de inauguración ahí, pero vamos, que no. Y si os dais cuenta también está deteriorado lo que viene siendo las seguridades. Bueno, incluso tenía aquí como, mira, fijaos, tenía como una polea aquí, curioso, no sé por qué. Está curioso, la verdad. Vale, y ahora sin más vamos a continuar para adelante, voy a intentar limpiar la lente porque tiene que estar mojadísima. Esto es horrible. Y a ver hasta dónde llegamos por esta vía. Os cuento, mira, esto es una locura. Iba lloviendo, es una locura completa. Estoy escalado hasta arriba, ¿vale? A ver, un poquillo de frío y tal, me estoy empapando y es imposible caminar por la vía. Voy a pegar un salto. Voy a ir en dirección a la estación La Vid con el coche y voy a ver si tal. Esto es una locura, pero completamente. Es que es flipante, joder. Bueno, pues como podéis ver, es imposible transitarlo. Estamos junto a un cruce de la Nacional 122. Voy a ser sincero, he aparcado el coche en La Vid y me he puesto a buscar la vía, la he encontrado, ¿vale? Está aquí. Y tenemos la suerte de que por aquí hay un tramo que está intacto. Así que vamos a echar un vistazo.
gente, bueno, se lo contamos, hemos llegado a la estación de la bici y bueno, pues estaba yo. No sé exactamente si es una propiedad privada, entiendo que es una propiedad privada, pero no sé si es un hotel o es una vivienda. Hay un número de teléfono, he llamado, no sé. Y bueno, pues ahora os cuento cómo va esto. Me han dicho que espere 15 minutos. Era para ver si podemos por dentro pues documentar un poco, sin entrar en la estación, solo por fuera y tal. Así que os cuento. Bueno, pues ya he estado en la estación de la vid y efectivamente resulta que es una vivienda habitual. Entonces, claro, pues es privado y pues no está vallado. Pero bueno, muy, muy amable los dueños, me han dejado entrar y solo fotografiar. Entonces he hecho unas fotografías que ahora los mostraré de la estación. Por lo menos, pues se han hecho con ello y han podido rehabilitarlo y está en perfectas condiciones y bueno, pues una estación salvada de muchas que no lo están. Así que nada, gente, a ver, este no va a ser un vídeo largo, está claro, lo tengo clarísimo, pero es lo que he podido hacer. Gracias a Dios por lo menos ha dejado de llover porque ha sido horrible y bueno, ha habido un par de tramos de vía que sí hemos podido recorrer. No es mucho, pero bueno, a ver, esto funciona así. Hay veces, la mayoría de veces sale bien y otras veces pues no sale tan bien, sale mal. Y venir hasta aquí pues es una inversión de tiempo y gasolina de coger el coche, está claro. Y es una inversión y puede salir bien o no. Pues hoy, regular. Pero bueno, mira, hemos conocido a, la verdad que gente muy agradable que viven en la estación de la vid. Luego me han comentado que siguiera hacia adelante, lo que pasa es que estoy calado hasta arriba, tengo frío, creo que hasta aquí he llegado, volveremos a Valladolid Ariza y seguiremos la vía, otro tramo más, pero esta vez no. Así que bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, próximamente más. Badocondes.